¿De qué sirve? ¿Ustedes? Es decir, pero como vamos a hablar a dos voces. No. Ahora sí. Bueno, muy buenos días, casi tardes. Me ha pedido la doctora que la acompañe para hacer un conversatorio más que una conferencia así leída y demás, que ya sabemos que no les gusta que los conferenciantes lean su ponencia. Entonces, bueno, vamos a aprovechar un diálogo y voy a tratar de, bueno, pues, de hacer algunas preguntas con la idea de que con todo lo que sabe la doctora, porque además escribió un libro sobre el tema, pues nos pueda dar a conocer este personaje fascinante que es la Malinche, Doña Marina, y sobre todo que recuerden ustedes que este ciclo, uno de los objetivos que tiene es precisamente acercarnos a la reconciliación con nuestra historia. Y la Malinche es un personaje clave. Yo te preguntaría, Margo, mala o buena, traidora, ¿quién es la Malinche? Bueno, primero que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación. Me da un gusto enorme estar aquí en Condumex, de donde estoy siempre muy bien acogida, que es un poco mi casa, o es bastante mi casa. Y, bueno, hablar de la Malinche es un personaje que, como la Virgen de Guadalupe, como Frida Kahlo, como Juan Inés de la Cruz, es un personaje que persiste constantemente en todos los textos que se hacen sobre la conquista y después sobre su papel como fundadora o traidora del mestizaje mexicano, ¿no? Es decir, es un personaje, si uno se pone a analizar, hay una cantidad enorme de fuentes sobre ella y al mismo tiempo hay poquísimas fuentes sobre ella en la época en que ella vivió, en la época de la conquista. Y creo que una de las figuras que más importantes son para mí en este sentido es la de Bernal Díaz del Castillo, que es el que quizás se dedica con mayor entusiasmo y constancia a hablar de la Malinche. Sí, él nos cuenta cómo fue entregada en un botín de guerra a Cortés en Tabasco, con un grupo de 19 mujeres más, varias gallinas, guajolotes, telas bordadas, un poco de oro, etcétera, y cómo Cortés de inmediato le entregó, la bautizaron, evidentemente, porque si no, no podían tener relación con ella, y la entregó a uno de sus amigos muy importante en la conquista, el Portocarrero, el que tuvo que llevar unas cartas de Cortés y fue aprisionado en Santo Domingo por el obispo Fonseca y murió en prisión. Cuando después de que no apareció ya más Portocarrero, Cortés hizo de la Malinche su concubina, pero no solo eso, la hizo fundamentalmente su intérprete, y es el papel fundamental que tiene Malinche en la conquista, el papel de lengua. Sí, el lengua era el que interpretaba. Cuando llegó Colón a las Islas del Caribe, se encontró con que necesitaba fundamentalmente a alguien que interpretara, que tradujera, porque no entendía la lengua, obviamente, de los indígenas. Entonces, hay toda una serie de personajes que empiezan a tratar de aprender los idiomas nativos para poder comunicarse con los colonizadores o con los conquistadores. Lo mismo pasa en México. Creo que ya me estoy alargando, ¿no? No, está bien. Es decir, cuando Cortés llega a México, se entera, ya lo sabía desde antes Velázquez mismo en Cuba, que había cautivos españoles en Yucatán. Y entre esos cautivos estaba, probablemente, había algunos españoles, entre ellos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Una de las primeras cosas que hace Cortés es buscar a Jerónimo de Aguilar, aunque no sepa que se llama Jerónimo de Aguilar, porque sabe que necesita un instrumento fundamental para hacerse entender y para poder recorrer esas tierras desconocidas que él quería conquistar desde el principio, porque él pensaba que quería poblar de inmediato. Es decir, es traidor, ya tenemos una historia de traidores perpetua, es traidor a Velázquez, que lo ha mandado a calar hondo en las tierras
mexicanas, porque ha habido antes dos expediciones, la de Grijalva y la de quién? Se me olvidó. Qué vergüenza. Hernández de Córdoba. Bueno, Hernández de Córdoba, luego Grijalva, que no logran penetrar, calar hondo en la tierra de México, y entonces Velázquez manda a Cortés. Cuando Cortés llega a México, piensa que él va a poblar, no solo se va a conformar con calar hondo, descubrir el secreto de esas tierras para regresar a Cuba y darle parte a Velázquez. Entonces, lo primero que hace es buscar intérpretes. Se va a Yucatán, donde va a encontrarse con Jerónimo de Aguilar, que lleva ya varios años cautivo de allí. Jerónimo de Aguilar sabe, obviamente, maya, porque lleva varios años en ese territorio. Lo recoge, cuando lo encuentra, tiene ya una facha total de indígena, está vestido como indígena, habla mal el español, dice Bernal, pero poco a poco se da cuenta que puede recobrar el idioma y le sirve a Cortés en su avance por México. Al llegar a Tabasco se encuentran con que ya se habla náhuatl y Jerónimo de Aguilar solo habla maya. Cuando entre el botín que le han entregado a Cortés hay esta mujer muy bella, muy joven, parece que tenía 15 años, nacida en esa zona, aunque también dudas dónde nació, porque se dice que nació en Jalisco, otros dicen que nació, más bien se cree definitivamente que nació cerca de Coatzacoalcos y que había sido un personaje con una serie de vicisitudes, ¿no? En última instancia era una esclava la que le fue entregada a Cortés. Al poco tiempo, como dije hace un momento, Cortés se da cuenta de que, como dice Bernal Díaz, era la Malinche bulliciosa y entremetida, que era una mujer muy inteligente y que no solo sabía las dos lenguas, sino que podía funcionar como embajadora. En realidad, López de Gómara dice, uno de los cronistas importantes, que no estuvo en México, pero que fue muy importante para la historia de México, dice que Cortés inmediatamente se dio cuenta que podía ser su faraute. Y faraute quiere decir, era por un lado el personaje en el teatro, era como el que recitaba la loa en las comedias y en los actos sacramentales también, y introducía a los otros personajes y era una especie como de mensajero, como de traductor, etcétera, y de embajador también. Entonces la Malinche fue considerada inmediatamente la faraute de Cortés. A pesar de eso, Cortés habla muy poco de la Malinche. Dice, Doña Marina, esta mujer que estuvo siempre conmigo, solo la menciona realmente en la quinta carta de relación. En la primera solo dice, Doña Marina, esta mujer que ha estado siempre conmigo. ¿Tenemos alguna descripción de cómo era físicamente? Mira, hace rato hablábamos de que en las crónicas de la conquista se habla poco de las mujeres. Yo pienso que se habla bastante de las mujeres, pero como un colectivo humano. Es decir, las mujeres que son entregadas como botín para hacer pan, dice López de Gómara, le han sido entregadas a Cortés para hacer el pan, porque las mujeres saben hacer eso, y aparte para hacer las concubinas de los españoles, que no han llevado mujeres, porque como decían, Cortés quería hacer generación, como luego se dice en otras de las crónicas. Es decir, Cortés quiere empezar el mestizaje y por eso no llevan mujeres, creo que por muchas otras razones. Pero las mujeres que se les entregan son concebidas como un conjunto colectivo anónimo. De ese conjunto colectivo anónimo sobresale la Malinche, ¿no? Porque han tenido una serie de experiencias muy particulares con diferentes intérpretes. Han tenido varios intérpretes, por ejemplo, desde la época de Hernández de Córdoba y de Grijalva, y hay algunos intérpretes, dos jóvenes indios que se llaman Melchorejo y ahorita me acuerdo, me estoy volviendo gaga, perdone. Dos intérpretes indígenas que no van a funcionar en absoluto, justamente Melchorejo,
que hace, durante un tiempo le ayudó a Cortés, además de Jerónimo de Aguilar, se escapa de Cortés, se quita las vestimentas españolas, se pone otra vez sus vestimentas indígenas y se une a los indígenas para combatir a Cortés, justamente antes de que encuentren a la Malinche. Entonces, es necesario que haya un buen intérprete, y generalmente los intérpretes eran hombres. Es decir, muy pocas veces hay una india de Jamaica que se menciona también en la expedición de Hernández de Córdoba, pero no hay casi nunca mujeres. Cuando llega la Malinche se dan cuenta que es tan perfecta y que puede entender tan perfectamente los idiomas, y que no solo eso, sino que es muy avispada, que es bulliciosa y entremetida, inmediatamente la toman como la intérprete por excelencia, ¿no? Es decir, por eso yo creo que solo la Malinche destaca en las crónicas de la conquista. Después habrá otras mujeres, pero al principio de del camino de Cortés hacia la conquista, la única mujer que se menciona por su nombre es la Malinche. Ahora, Cortés no habla de ella más que muy ligeramente, como acabo de decir, en la primera y la quinta carta de relación, pero Bernal habla mucho de ella, pero no dice cómo es físicamente. Dice, era hermosa para ser india. No. Sí, siempre que hablan de un indígena hermoso, siempre son hermosos para ser indios. Y la Malinche es hermosa para ser india. Entonces, ahora, parece ser que era muy hermosa, ¿no? O no sé. Porque Cortés ya se había casado. Bueno, Cortés se casaba por todos lados. Ah, bueno, sí. Ya se había casado. Y entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que tuvieron el destino tanto de ella de conocer a Hernán Cortés como Cortés conocerla. Y se descubrieron mutuamente, quiero decir. Porque si había otras tantas esclavas, esta sobresalió enormemente. Debe de haber tenido algo muy especial que Cortés hizo que se fijara en ella. Bueno, Ya digo que Bernal constantemente la alaba, le parece admirable. Dice, por ejemplo, que recorrieron regiones en donde tenían enemigos que los amenazaban con comérselos, porque podían ser antropófagos o sacrificarlos, ¿no? Y ella nunca mostró ningún temor ante eso y estuvo constantemente como en posibilidades de que la asesinaran, como a los españoles, a muchos españoles los asesinaron, bueno, en la batalla y luego los sacrificaron en los templos aztecas, ¿no? Entonces, es decir, la Malinche es concebida como algo verdaderamente maravilloso, no solo porque es una mujer bella y que funciona como concubina, sino como es una mujer que a lo largo de la conquista se va a convertir en un personaje primordial. Si vemos las fuentes indígenas, los códices, ella aparece siempre muy importante con el glifo de la palabra, cosa que solo las grandes figuras pueden tener, ¿no? En el lienzo de Tlaxcala aparece constantemente y muchas veces aparece como mucho más importante que Cortés, ¿no? Entonces, eso es muy, 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 muy definitivo. Otra cosa que es muy notable es que para muchos indígenas, a la larga, la Malinche se acaba convirtiendo en una especie de diosa, como si de alguna forma el hecho de que una mujer sobresaliese de la manera en que sobresalió la Malinche la convierte en un monstruo, en alguien completamente excepcional, y para los indígenas la convierte en una diosa. Es decir, en los códices la vemos de una manera muy, muy especial, como un personaje fundamental en una época, en una sociedad que menospreciaba a las mujeres, tanto los españoles como los indígenas, las diferentes culturas mexicanas, la mujer era poco considerada. Evidentemente hay casos de mujeres muy notables, pero que sobresalen y que son siempre como vistas como algo excepcional, como monstruos, como el caso de Sor Juana, que era vista como realmente el fénix, el monstruo, la décima musa, etcétera, porque nadie pensaba que podía una mujer ser tan inteligente, ¿no? Y la Malinche yo creo que tenía las mismas cualidades
De alguna forma tuvo Sor Juana más tarde, de otra forma, naturalmente, pero era una mujer que no solo era capaz de aprender rapidísimamente los idiomas, sino que era capaz de entender perfectamente los mecanismos mentales de las culturas que ella estaba interpretando. Y muy poco tiempo después, ella se convirtió en una mujer que entendía perfectamente las razones, los motivos y las estratagemas de Cortés, y le ayudó constantemente. Hubo ocasiones en que Cortés peligraba de muerte porque había conspiraciones en contra de él, y ya se daba cuenta, le advertía, y Cortés tomaba provisiones para arreglarlo, ¿no? Evidentemente Cortés era también un hombre muy, muy inteligente. Se nota perfectamente en sus cartas de relación lo inteligente que era. Ahora, no se casó con la Malinche porque no le convenía casarse con la Malinche. Sí, después de que vino a México su esposa, la Marcaida, parece ser que la estranguló, eso dicen, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero seguía con la Malinche, seguía con ella. Luego, cuando se la lleva, después, muchos años después, cuando ya se consuma la conquista y que se va a las Cibueras hacia Nicaragua, se la lleva otra vez como intérprete, y allí la casa con el hijo de uno de sus soldados, que era Juan Jaramillo, ¿no? Entonces, no se podía casar, no se iba a casar con ella porque no le convenía. Él era ya un personaje importantísimo que se iba a casar con una gente de la alta nobleza, y con eso iba a ser marqués del Valle de Oaxaca, y su esposa iba a ser una noble, al grado de que tuvo dos hijos, uno con la Malinche, Martín Cortés, y tuvo otro hijo con su segunda esposa, que se llamó también Martín. Y a los dos los quería muchísimo, y creo que privilegiaba a Martín Cortés y al hijo de la Malinche. Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué esta figura tan extraordinaria como tú nos los estás comentando, por qué se va volviendo en la historiografía como la mala o como la traidora? Bueno, durante toda la época colonial, la Malinche es vista como un personaje fundamental. Las crónicas posteriores, todos los textos que se escriben después de Bernal, del Conquistador Anónimo, de Camargo, de Álvaro Espisóchil, de Mendieta, etcétera, son textos en donde se exalta a la Malinche, y en la iconografía mexicana colonial la Malinche aparece siempre como un personaje fundamental, y de alguna forma, como les dije antes, en los códices aparece como una diosa. Cuando viene la independencia, pues evidentemente empieza a incrementarse la leyenda negra, y se empieza a buscar algo que defina la nacionalidad mexicana, es decir, lo mexicano por encima de lo español, y todo lo español es visto como algo negativo. Y evidentemente, si la Malinche ayudó a Cortés a que se consumara la conquista, la Malinche era definitivamente un personaje poco bien visto por los liberales, los que hicieron la independencia. Durante todo el siglo XIX fue un personaje que fue execrado. En el XX también fue muy importante el papel de, hasta hubo textos filosóficos en donde la Malinche es concebida como la traidora. Uno de los más importantes es evidentemente El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? En donde la Malinche, perdonen la palabra, es la chingada. Actualmente la imagen de la Malinche continúa con esa imagen de leyenda negra en el México. Yo creo que se ha revalorizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, las chicanas, las Mexican American, ¿no? La han tomado, o la tomaron a finales del siglo XX, como un personaje muy importante, que era también como un emblema del feminismo y como una forma de sentirse completamente ligadas a una tradición que era la mexicana, y la Malinche era como emblema, así como la Virgen de Guadalupe. Además, era un emblema del feminismo de las chicanas, porque pensaban que los chicanos
las trataban mal y que al hablar de la Malinche como de una traidora, las estaban tratando mal a ellas. Hay toda una serie de libros en ese sentido, de Gloria Anzaldúa, por ejemplo, en donde revaloran a la Malinche, la consideran como su raíz, su origen, etcétera, ¿no? Así que es una revaloración. En 1992, cuando se celebró, se secró el encuentro entre dos mundos, o la conquista, o el descubrimiento de América, yo organicé un congreso en la Facultad de Filosofía y Letras en donde estuvimos trabajando diferentes aspectos de la Malinche, la Malinche como personaje histórico a través de los códices, a través de las crónicas de la conquista, luego la Malinche en la época colonial y luego la Malinche en el 19 y en el 20. Y muchos autores, entre ellos Monsiváis o Bolívar Echeverría o Bartra, Roger Bartra, la reivindica, ¿no? Plantean una nueva forma de enfrentarse a la Malinche. Evidentemente, ya no es la Malinche histórica, sino el significado que tiene la Malinche mítica, ¿no? Porque es un personaje que está rodeado de toda una serie de enigmas que la hacen muy poco evidentemente histórica, aunque encontremos muchas fuentes históricas. Es un personaje que es muy controvertido en las propias crónicas. Si uno lee, por ejemplo, a Muñoz Camargo o lee a Álvarez Rizóchiz o a Conquistador Anónimo, se encuentra con que ellos piensan que la Malinche y Jerónimo de Aguilar estaban casados, eran como una mancuerna, ¿no? Sí, porque al principio andaban siempre juntos. Después ya Jerónimo de Aguilar pasa completamente a la periferia, no se vuelve a mencionar nunca, y la que se menciona siempre, en todas las ocasiones, es la Malinche. Entonces, en ese sentido, es un personaje que no puede uno prescindir de él cuando uno ve el papel que tiene en todas las fuentes históricas, ¿no? Pero ese papel es un papel muy confuso porque cada uno de los cronistas la ve de manera diferente. Yo insisto, a mi modo de ver, según lo que yo he trabajado, que quizás el cronista que más interés me encuentro en él es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo constantemente habla de ella, constantemente nos cuenta sus hazañas, nos habla de su origen, que es un origen también mítico, un origen como de cuento de hadas. Es una mujer que fue hija de un cacique, el cacique muere, la madre vuelve a casarse, eso dice Bernal, vuelve a casarse, y cuando se casa con otro cacique, tienen un hijo, entonces deciden que van a regalar a la Malinche porque quieren darle lugar, el primer lugar, al hijo que han tenido en el segundo matrimonio de su madre. Cosa que es un poco absurda porque probablemente no le hubieran dado ningún primer lugar porque era mujer. No. Luego, también se dice que la robaron unos mercaderes y que la entregaron como esclava. Es decir, es el origen que plantea Bernal Díaz. Uno de los grandes historiadores mexicanos, José Luis Martínez, que hizo un trabajo extraordinario sobre Cortés. Poca gente, yo creo que es insuperable el trabajo que ha hecho José Luis Martínez, no solo en su libro sobre Cortés, sino en sacar a la luz muchísimos de los documentos cortesianos, dice, ¿no?, que hay muchos datos sobre la posibilidad del origen de nacimiento de la Malinche, dónde nació, y él da como un hecho fundamental por lógica que haya nacido cerca de Coatzacoalcos, aunque decía que podía haber nacido por Jalisco. Claro, cuando Cortés o los españoles oyen los nombres indígenas, siempre los deforman. Entonces, el lugar de origen de la Malinche está deformado en las crónicas. Y como los códices son pictográficos, no se puede saber de dónde venía, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo que aparece en las crónicas. Y luego, los datos que suponen que puede ser que haya nacido en tal o cual lugar, y por lógica se deduce que no podía haber nacido en Jalisco, porque cómo iba a haber llegado a Coatzacoalcos y saber el náhuatl, sino, bueno, en Jalisco también se hablaba. Pero es importante que determine el lugar de donde nació, y el que lo determina muy claramente es José Luis Martínez. Ok,
La descendencia que tuvo, sobre todo con Hernán Cortés, ¿se reconoce después? Por lo la legitima, corona? Lo legitima. Lo sí. legitima. Sí, sí, sí. Sí. Y los descendientes, todavía, es decir, ¿todavía hay descendientes? Sí, claro. Cortés tuvo muchas, muchas, muchas mujeres, ¿no? Una princesa de Moctezuma, bueno, sus dos mujeres, una mujer con la que se casó en Cuba, luego una española de sangre real, ¿no? Y bueno, dejó hijos por todos lados. Pero uno de los hijos que más quiso fue a Martín Cortés, el hijo de la Malinche. Y cuando todavía, como 2 meses antes de morir, le deja, pelea por él en un texto notarial, ¿no? Que para que le dejen una encomienda, ¿no? Sí, lo amo más, lo amo, no por ser un hijo ilegítimo, bueno, no es hijo ilegítimo en realidad, lo legitima, ¿no? Es hijo bastardo de origen, pero lo legitima, y lo legitima y es aceptada esa legitimación, ¿no? Hay muchos documentos que lo muestran, ¿no? ¿Se sabe dónde está enterrada doña Marina? No. No. Por ejemplo, Bodó, que trabajó, Martínez, digo, José Luis Martínez dice que la Malinche murió en 1527, pero Bodó encontró documentos notariales en donde parece que todavía vivía en los 40 del siglo XVI, ¿no? Entonces no se sabe ni siquiera cuándo murió, ni dónde está enterrada, ni nada. Sabemos que hay pleitos notariales muy importantes, sobre todo de la hija de Jaramillo, María Jaramillo, que exige que le den las encomiendas que le habían pertenecido, porque se las quiere quitar el hijo, otro hijo con el que Jaramillo tuvo con otra mujer, ¿no? Entonces hay peleas, hay muchos documentos notariales, muchos de ellos que todavía no se han trabajado lo suficiente, pero que muestran la posibilidad de que Malinche haya vivido más tiempo de lo que pretendían algunos de los críticos o de los historiadores, ¿no? Yo, como decía yo al principio, en estas épocas, en estas fechas, en las que nos acercamos al quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México, sí, claro, nos debe de llamar la atención, o sobre todo trabajar más estos temas de la conquista, en razón de una educación más profunda a la gente, porque hay mucha ignorancia, desgraciadamente, o mucho rechazo a la época de la conquista. Sí, bueno, yo creo que el anatema de traidora es un anatema que durante muchos años persistió, que se está como desvaneciendo, pero creo que todavía está por ahí, ¿no? Es decir, hay muchos textos nuevos sobre la Malinche, y es importante consultarlos porque aportan nuevos datos, ¿no? Es decir, pero no sé, yo creo que se podrá seguir trabajando, yo creo que es importante el trabajo que se hace en los archivos de notarías, por ejemplo. Hay un texto de un profesor Nava del Colegio de México que trabaja justamente los pleitos que María Jaramillo, como acabo de mencionar, tuvo con los descendientes con un medio hermano que tuvo, que quería apoderarse de las tierras, de la encomienda que le habían dado a la Malinche. Cortés le dio a la Malinche muchas prebendas, porque fue una mujer que ayudó muchísimo a los españoles, y es una cosa completamente reconocida, no solo en las crónicas, sino notarialmente, que son documentos mucho más fehacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que sería bueno volver a leer todas las fuentes de nuevo, porque, por ejemplo, si uno lee a Bernal Díaz, yo lo seguí muy al pie de la letra, lo estuve trabajando textualmente, cosa que es un poco difícil porque es un libro muy grande, pero si uno trabaja profundamente lo que va diciendo Bernal Díaz o lo que dicen otras crónicas, va encontrando una figura de la Malinche muy particular. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que en un momento dado a Cortés ya no lo llamaban Cortés, se lo llamaban el Capitán Malinche, ¿no? Es decir, que de alguna forma Cortés ya no era
el gran personaje, recibía su nombre de la Malinche, ¿no? Es decir, además, otra cosa que a mí me parecía maravillosa y que se ve muy bien en Bernal, es que al poco tiempo de que la Malinche empieza a ser la intérprete, ya no se llama intérpretes o lenguas a quienes interpretan, sino les llaman malinches. Es decir, que la Malinche es tan extraordinaria como intérprete que acaba siendo, utilizando el nombre de, es decir, sustituyendo el nombre de lengua o de intérprete, porque es tan extraordinaria que ella es la intérprete por excelencia, ¿no? Y Cortés se vuelve el capitán Malinche. A mí me parece maravilloso eso. Es decir, ese señor tan aguerrido, tan varonil, tan importante que supo manejar tan extraordinariamente bien lo que se le ofrecía, las enemistades entre Moctezuma y muchas de las otros pueblos que poblaban México entonces y que logró por eso conquistar, ¿no? En un momento dado se vuelve, pues no él, sino la Malinche, ¿no? Es decir, recibe el apelativo de quien le traduce, ¿no? Me parece a mí muy, muy importante eso. Y es un tema que yo estuve trabajando, pero que debería trabajarse mucho más, ¿no? El hecho de que Cortés deje de ser el gran conquistador para recibir el apelativo de quien le traduce, ¿no? Que es una mujer, además, de una época en que la mujer, pues, es desechable. Todavía, ¿no? Es decir, y también situar a Hernán Cortés como el hombre que quiso llevar a cabo de inmediato el mestizaje. Uh-huh. Si se identifica con estas tierras y desde luego con la Malinche, pero también sus soldados. Entonces empieza desde muy temprano esta idea de entremezclarse, de crear algo, una sociedad nueva. Uh-huh. Pues sí, ¿no? El hecho de que Cortés plantee desde el principio, cuando hace la insubordinación contra Velázquez y decide alzarse, quemar sus naves, etcétera, es que él quiere poblar. Y si yo pueblo, si Cortés quiere poblar, tiene que poblar con las mujeres que de la tierra, ¿no? Tiene que empezar el mestizaje. Es una de las cosas muy importantes en su encomienda. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, poblar significa mezclarse con a quienes va a conquistar, porque es una forma muy importante de colonización, ¿no? Lo que casi no se sabe. Sí, o no se sabe a nivel popular, quiero decir, ¿verdad? Bueno, es que se estereotipa, ¿no? Es decir, sí. se saca de bueno, si se convierte en un mito, el mito tiene unos cuantos elementos y sobre esos elementos se trabaja, ¿no? Y no se trabaja la verdad histórica, que también es muy conflictiva porque no hay una verdad histórica muy clara, ¿no? Sí. Es muy enigmático en ese sentido, ¿no? El papel de la Malinche. ¿Alguna pregunta que quisieran? A ver, ingeniero. El hecho de que Cortés no haya traído a ninguna mujer, no es indicio de que el indeterminado venía con la idea de... Bueno, si venía con la idea de poblar, venía con la idea del mestizaje. Pero, por otro lado, yo creo que también es muy lógico que no vinieran mujeres, porque eran empresas de guerra, ¿no? Iban a pelear con pocos hombres, con caballos, que fue muy importante los caballos. Es decir, venían a pelear un contingente bastante reducido, unos 500 hombres, frente a un país que contaba con millones de habitantes, ¿no? Luego aparecen mujeres y con sus nombres también en Bernal, por ejemplo, ¿no? Que más en detalle habla de la Malinche, no hace que la tesis de historiador Duverger. Mire, yo no estoy de acuerdo con Duverger. Estuve revisando el libro de Duverger antes de venir aquí a la conferencia. Y advierto que trata muy mal a la Malinche, o mejor dicho, la ningunea. Casi no habla de ella.
Y la Malinche fue muy, muy importante en la historia de la conquista. No hablar de ella, dijo, Cortés lo hace a propósito porque no le conviene para lo que él quiere, es decir, al pedir, al reivindicar su posición como conquistador frente al rey. No le conviene, a Carlos V, no le conviene en absoluto mencionar ciertos datos. Mencionar que la Malinche fue muy importante para él, no lo puede hacer porque políticamente, estratégicamente, no le conviene. A él le conviene resaltar de una manera muy específica su propio papel como conquistador. Y eso es muy evidente en las cartas de relación. Ahora, Bernal Díaz es un soldado. Hay muchas cosas de las que dice Duverger que a mí me parecen medio absurdas. Por ejemplo, habla de, es decir, como que Duverger niega la importancia que tenía la literatura oral en la época en que vinieron los españoles a México. Bernal Díaz constantemente alude a los romances y a la novela de caballerías. Esto es muy, muy importante. Se sabe de memoria una serie de romances y lo cita en su texto. En aquella época la literatura oral era fundamental y la literatura de caballerías era muy importante y tiene que ver también con la relación que tenían los soldados de adquirir fama y de volverse también como míticos, porque a través de la caballería como que les daba un incentivo muy particular al grado de que muchas de las regiones, que California, etcétera, son nombres que vienen de la novela de caballerías. Y Duverger no toma en cuenta eso, dice que es imposible que un hombre tan poco culto como Bernal supiese todo ese tipo de cosas, cuando era absolutamente evidente. Vamos a querer el Quijote, ¿no? Sí, el Quijote se nutre de las novelas de caballerías que eran absolutamente populares y un siglo antes de que se escriba el Quijote, un poco menos de un siglo de que se escriba el Quijote, pues las caballerías eran absolutamente una lectura o algo que se leía colectivamente, porque mucha gente no sabía leer ni escribir, pero oían. La literatura oral era fundamental, ¿no? Entonces, y eso lo niega Duverger. Yo pienso que eso es muy importante para entender el papel de Bernal, ¿no? ¿No? Ahora, el estilo de Cortés, que uno lo ve en las cartas de relación, es un estilo muy culto, muy legalizado, ¿no? Porque él estudió en Salamanca, y es el lenguaje de un escribano, tiene muchos elementos de una escritura notarial y política. No lo tiene Bernal Díaz es un lenguaje mucho más de todos los días, mucho más coloquial, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece maravilloso el Bernal Díaz, ¿no? Me parece maravilloso Cortés también. Me parece extraordinaria la inteligencia de Cortés, la capacidad que tiene de resumir, la capacidad que tiene de tener sangre fría para decir las cosas que le van a servir estratégicamente con el rey para que acepten su traición como algo legal, ¿no? Pero al mismo tiempo Cortés se entusiasma cuando habla de Tenochtitlán, cuando habla de cómo está organizada, de cómo era la ciudad, de cómo eran los mercados, y cuando las destruyen, sufre porque destruyó algo que le parecía maravilloso, y a mí me parece muy importante eso también. Pero Cortés era inflexible, lo que él quería era conquistar. Pero no sé si le contesté bien. Por último, ¿qué tanta información tenemos sobre las costumbres de la vida conyugal, marital, familiar de los habitantes de Tenochtitlán para comparar la relación de Cortés o de Bernal con la Malinche? Pues hay muchos textos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, no sé, a los que han estudiado las culturas indígenas, pues López Austin, por ejemplo, es muy importante la relación. López Austin trabaja mucho el problema del cuerpo, entonces evidentemente en las relaciones conyugales el cuerpo es algo de lo más fundamental, ¿no? Entonces él trabaja muy bien eso. Ahora, lo vemos también en las crónicas, por ejemplo, Sahagún, ¿no? Que Sahagún tuvo informantes indígenas, en los libros, el Códice Florentino, todo esto, hay muchas cosas que los explica, o Durán, por ejemplo, o Mendieta, no sé, hay muchísimos datos
de historiadores actuales que trabajan las culturas indígenas mexicanas y de los conquistadores o los misioneros que aprendieron los idiomas indígenas y que hicieron catecismos y que trataron de catequizar a los indígenas aprendiendo sus lenguas y sus modos de ser, ¿no? Algunos de ellos nacieron en México, como Durán, y todos ellos nos hablan de todos esos temas, ¿no? ¿Sabe cuántos hijos tuvo la Malinche? Dos. Nada más. Martín y María. Martín con Hernán Cortés y María con Jaramillo. Nada más. A ver, aquí hay otra pregunta y hay otras dos. Hoy en día, por lo general, Malinche es un adjetivo muy despectivo. Uh-huh. En aquel tiempo... ¿qué quería decir la Malinche? ¿Ya le decían la Malinche algo despectivo? En la colonia es exaltada y en la conquista es exaltada. Empieza a ser execrada a partir de la independencia y durante buena parte del siglo XX, ¿no? Es decir, ha habido muchos textos muy importantes, El perfil del hombre en la cultura de México de Ramos, o El arbitrio de la soledad de Paz, etcétera, ¿no? O, no sé, hay muchos textos en contra de la Malinche, hay muchos textos de la traidora, pero también tiene un sentido bastante mítico. Es, por ejemplo, se la vincula con Helena, se perdió Troya por Helena, ¿no? O la Cava, que fue el amante del conde don Julián, que por ella se perdió España, entraron los árabes por ella. Digo, ya es casi también un tema muy reiterativo en la historia, el echarle la culpa a una mujer de que hubo una derrota, ¿no? Históricamente. Por ahí hay otra pregunta. Ajá. Es una curiosidad que tengo. Después de que Cortés logra la conquista y decide, yo creo que no solamente, es decir, fijarse ya en eso, ¿no? Y decide tener una esposa de la nobleza para que se pudiera perdurar su trascendencia, ¿no? Se deshace de la Malinche, la casa, y después también tiene relaciones con Isabel Moctezuma. Pero en este periodo, cuando ya la Malinche está casada con Jaramillo, ¿ya no le sirve de intérprete a Cortés? Se la lleva a las Cigüeras y ahí la casa con Jaramillo. Todavía le sirve de intérprete. Mire, la casa, cuando ya, Cortés yo creo que no tenía tranquilidad para estar en paz, ¿no? Quería siempre, porque va a descubrir el Golfo de Cortés y se va a las Cigüeras, es decir, que ya conquistó México, ya podía, es el marqués del Valle de Oaxaca, podía estar muy tranquilo aquí, ¿no? Bueno, muy tranquilo no, porque siempre había rencillas y problemas entre todos, pero de cualquier manera podía haberse quedado con el puesto de gran conquistador, marqués del Valle de Oaxaca, etcétera, pero emprende nuevas conquistas, ¿no? Es decir, es incapaz de sosegarse, digamos, ¿no? Y los soldados de Cortés también lo acompañan, Bernal, etcétera, ¿no? Muchos de ellos lo acompañan a las expediciones, ¿no? Ahora, siempre que hay una expedición importante, se lleva a la Malinche. Pero en las Cigüeras, se la casa con Jaramillo. Se la entrega a Jaramillo. Yo no sé si sigue su relación con ella o no sé. Pero la entrega. Pero durante mucho tiempo mantiene la relación con la Malinche. Es muy importante para él. ¿Intérprete a él después de la Malinche? ¿Cómo? ¿Quién le servía de intérprete a él después de haberse desechado? Bueno, después de la Malinche, muchísimos españoles también aprenden lenguas indígenas. Acabo de hablar de los misioneros. Los misioneros aprendieron tarasco, aprendieron náhuatl, otomí, maya, todos los idiomas que hablaban en México, los aprendieron los misioneros, que eran importantísimos. Sahagún, por ejemplo, sabía perfectamente náhuatl, tenía informantes náhuatl. Sí, la conquista se hace con españoles que aprenden las lenguas indígenas y aprenden la mentalidad de los indígenas, hacen catecismos, hacen vocabularios, diccionarios indígenas. Entonces, los intérpretes abundan después, ¿no? Hay uno que todavía en la época de la Malinche se llama Juan Pérez Malinche. Ya, con lo que decía usted es que ya el intérprete era llamado Malinche, ¿no?
y hay uno que se llama Juan Pérez, que era español, pero tiene como segundo apellido Malinche, Juan Pérez Malinche, ¿no? Ahora, después hay muchísima gente que aprende las lenguas indígenas, ¿no? Y los indígenas aprenden español. Sabemos, por ejemplo, que Sor Juana sabía perfectamente náhuatl, ¿no? Y si el náhuatl era una lengua que se hablaba muchísimo en México hasta hace muy poco. Creo que la televisión y muchas otras cosas han hecho que el náhuatl se haya ido extinguiendo. Pero cuando yo era jovencita, muchísima gente hablaba náhuatl, ¿no? Y también me llama la atención la apertura de la sociedad. Digo, porque el conquistador, que primero con la Malinche y luego con la otra y con la otra, como que había era una sociedad muy abierta, ¿no? Muy permisiva. Muy permisiva. Elsa Frost, en el colegio que yo organicé en 92, habla de justamente este problema, cómo los españoles se casaban, tenían concubinas y legitimaban a los hijos con los que tenían con ellas. Es el caso de Sor Juana. Acaba de ver una conferencia, ¿no?, sobre la familia paterna y materna de Sor Juana. Es decir, la madre de Sor Juana tuvo dos relaciones ilegítimas y, sin embargo, Sor Juana entra al convento y dice que es hija de padres legítimos, ¿no? Es decir, porque había formas especiales de relación en donde el matrimonio no se hacía, pero los hijos eran legitimados. Y al mismo tiempo les permitían tener herencia a las esposas, etcétera, ¿no? Era una situación como muy, es decir, como sotocapa, pero también legal, ¿no? Es decir, uno se asombra de ver esas cosas, pero uno lee que, yo decía, por ejemplo, en un texto que escribió Sor Juana, que Sor Juana entra al convento siendo perjura, porque dice que es hija de padres legítimos, ¿no? Y no es hija de padres legítimos. Y sin embargo, hay un estatus que le permite decir eso. El libro que acaba de publicar Schmidt Huber lo plantea, es una cosa importante. Y te digo, en el libro que yo coordiné sobre la Malinche, Elsa Frost analiza ese problema. ¿Por qué se la entrega? ¿Por qué entrega a la Malinche? ¿Por qué no se la encarga? Porque la mujer es prescindible, porque el estatus de la mujer es prescindible. La Malinche es importantísima, pero sin embargo tiene un estatus femenino subordinado, ¿no? Por más, es decir, lo que hace Cortés es permitirle que tenga, que la traten de señora, Malintzin. Los indígenas la llaman Malintzin, sin quiere decir señora, y además tiene el derecho de usar el nombre de doña, que solo podían usar las mujeres nobles, ¿no? Es decir, nadie podía llamarse doña si no tenía un título de nobleza o algo que la acreditara, ¿no? Entonces, Malinche tiene eso, pero aparte eso tiene encomiendas, como tienen los otros españoles. Los conquistadores tienen encomiendas y la Malinche es tratada como conquistadora. Ahora, evidentemente, al mismo tiempo hay un doble estatus, es mujer también. Sí, bueno, primero se la entrega a Portocarrero, luego se queda con ella, luego se la entrega, bueno. Una última pregunta, a ver allá. Sí, maya y náhuatl. Bueno, Cortés llegan a la península de Yucatán, está mucho más cerca de Cuba, obviamente, y de primero Cozumel, Yucatán, todo eso es muy importante. Y en esa zona se hablaba maya, no se hablaba náhuatl. Quizá había algunos nahuatlatos, pues se ve, por ejemplo, en Bernal, de que hablan algunos nahuatlatos que también hablan dos lenguas. Pero la Malinche se vuelve fundamental porque es nativa de una zona náhuatl y su idioma primordial es el náhuatl. Pero como ha sido entregada como esclava a la zona maya, habla perfectamente el maya. Aunque hay muchas variantes de maya, pero ella habla perfectamente el maya que hablaba, sobre todo ahora, el maya que hablaba Jerónimo de Aguilar. Bueno, pues después de este conversatorio, pues invita a seguir leyendo sobre el tema y lo que tú has dicho, Margo,
que merece nuevas investigaciones. Sí, Mireyes escribió un libro sobre Mireyes, Malinche. Sí. Hay varias publicaciones, sí. De congresos inclusive, sí. Y demás que lo pueden buscar por internet. Y nos lleva un poco a la reflexión de lo que es la conquista. ¿Quiénes fueron los conquistados realmente, no? Es decir, porque Hernán Cortés fue conquistado por ella. Sí, bueno, y los tlaxcaltecas, como dice Marilena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Sí. Que ayudaron a Cortés, y muchísimo, y logró Malinche y Cortés hacer que la gente que estaba en... Se dio cuenta de que había mucha enemistad con los nahuas, porque eran muy, muy, muy tiránicos, ¿no? Tenían que entregar tributos, y mucha gente quería rebelarse contra los... contra Moctezuma, etcétera, ¿no? Y claro, lo que consiguen es que nos quedemos con los españoles. Bueno, pues muchísimas gracias, Margo. La transmisión también está en línea, por si la quieren volver a ver. La transmisión en línea, no me diga. Está en línea, por si la quieren volver a ver o recomendársela a alguien, porque pues realmente es un tema muy importante en nuestros días, de una recuperación de la memoria histórica real, es decir, es nuestra historia finalmente, y hay que reconciliarnos con esta historia. Pues muchas gracias a ustedes también por su atención.